todo, un saludo muy especial a todos los televidentes de Arequipa. Bueno, el primer auto empezó, lo compré en el año 1962. Era un colectivo de la Avenida Argentina. Ese carro, según me dicen, vino de Arequipa. Era perteneciente a la familia Riverri. Es un Lincoln del año 1925. Y lo tengo aquí en la colección todavía. El museo se aperturó el 24 de julio del año 2012. ¿Cómo se llama? Aperturé porque no había la posibilidad de aperturarlo antes. No se daban las condiciones, ¿no? Y en el año 2002 dije, bueno, lo aperturo ahora o nunca más. Y lo aperturé el 24 de julio del año 2012. Bueno, aquí han venido, cuando inauguramos el museo, invitamos al vicepresidente, señor Raúl Canseco. No vino el día de la inauguración, pero sí vino a los pocos días. Después vino, ¿cómo se llama? Vino, han venido embajadores, han venido, bueno, el señor Chifuz, vino el cantante, un cantante famoso también de Metallica, vino acá, estuvo por acá. Bueno, gente, han venido miles de personas. Mira, cada auto tiene lo suyo, ¿no? Cada auto tiene lo suyo, cada auto tiene una complejidad. Aunque te parezca mentira, los autos chicos son más complicados que los autos grandes. Y son los autos chicos los que a veces demoran mucho más en restaurar que los autos grandes. Pero el que me acuerde yo que ha sido el más difícil es el Renault del año 1908. Que cuando recién yo empezaba a reconstruir, lo reconstruimos y no había la tecnología que hay ahora. Y entonces demoramos más de la cuenta en reconstruirlo, pero quedó perfecto. Mira, el carro que a mí me gusta particularmente es este, está acá, ¿no? Así que justamente hemos parado en el sitio preciso. Y también el público también lo aprecia bastante. Este es uno de los autos más gusta aquí en la colección. Es un álbum del año 1935, el Spitster. Este auto que ves acá, me lo llevé a correr las 1000 millas en Argentina con 250 autos y ganó el premio al mejor auto del evento. O sea, premio, porque había aparte de la competencia que hubo, que llegué tercero en mi categoría, hubo un jurado que eligió el mejor auto del evento y este fue el mejor auto. Ahí tengo la copa, el trofeo. Somos 8 personas. Tenemos un ebanista, un pintor, un planchador, 2 cromadores y un señor que me hace las piecitas, que no encuentro, me las fabrica y me las hace exactas a las originales.
Mira, primero, yo tengo autos en espera, ¿no? Entonces, hay prioridades, ¿no? El auto tiene que estar bastante completo, y si no lo está, primero completarlo o tratar de completarlo para después de comenzar a desarmar. Porque, ¿qué sacas tú desarmando un auto si no tienes las piezas? Entonces, tú lo arreglas, lo planchas, le cambias la madera, le cambias todo, y no tienes las piezas para armarlo. Entonces, primero tienes que completarlo, y después que está completo, ahí recién comienzas a desarmarlo, si no, es lo mismo que nada. ...125 autos... ¿no? Y más o menos en espera de haber unos 15, más o menos 15, 20 autos que están esperando restaurarse. Ahora, no todos seguramente se van a restaurar, hay prioridades, ¿no? Entonces, están ahí porque son carros que me gustan, son buenos y bonitos, y en algún momento lo haré. No sé si yo o de repente mi hijo ya, ¿no? Mi hijo sí me ayuda bastante, mi hijo menor, y es más, tiene su Fiat adentro, la jardinera, y fue el que me hizo restaurar un Datsun que tengo acá, y ahora estoy restaurando un Mazda que también lo van a ver ustedes en el taller. ¿Cómo se llama? Él también participa conmigo, y ha aprendido y conoce bastante. Tengo carros únicos en el mundo, tengo tres, y tengo la limusina presidencial, ¿no? Que perteneció inicialmente al general Odría y pasó por el doctor Prado, el arquitecto Belaunde, hasta el general Belaunde. Y es más, ahí estuvo Nixon, cuando era el príncipe Quito, Frondizi, un montón de dignatarios de diferentes países vinieron acá. De Gaulle, Charles de Gaulle, presidente de Francia, también estuvo en ese carro. La diferencia de esta colección, estos autos son casi todos son peruanos, o sea, llegaron en la época acá al Perú. En los otros países los han importado, reciente. Un saludo a todos mis amigos los arequipeños, que siempre, varias veces he estado por allá. Conozco muchos amigos allá que también están en la colección, como el señor Roberts, Luciani y muchos más, que me olvido. Y bueno, un saludo a todos y los invito acá a Lima, a que vengan acá a la colección, a ver la colección. Aquí a la avenida La Molina, cuadra 32, son de La Molina. Y que vengan, y para que vean y aprecien. Y si les puedo dar algún consejo, si es que tienen algún carro antiguo, con muchísimo gusto se lo daré.